Nos dirigimos a la misión El discurso de la directora, pero antes quería deciros que me deja una misión de Poppy por ahí al aire, que ya estoy cansado de que me hagan eso de ahora vete aquí, ahora vete allí. Hay un desorden de misiones que ya en un mismo capítulo pones tres misiones y no acabas ni una. Entonces digo, reservo ese contenido para cuando continuemos la misión con Poppy y ahora vamos a hacer el discurso de la directora. Vamos a hablar... Ah, que tengo que ir a la cámara de los mapas. Y sabéis cómo solo se puede ir allí, ¿no? Teletransportándome. Venga, ya estamos en la cámara de los mapas, ¿eh? Hemos llegado rapidito. Tenemos que hablar con esa mujer de ahí. ¿Cómo se llamaba? Profesora Niam... Saludos. Pues saludos a ti también. Hola, profesora. Traigo noticias. Los duendes están buscando algo. Otro almacén. Han construido taladros para facilitar la búsqueda. Oh, es preocupante. ¿Esos almacenes son como el recipiente roto del castillo de Rookwood? Así es. Me temo que no hay tiempo que perder. Eche un vistazo al mapa. Por suerte, la siguiente prueba está cerca. Es en Hogwarts. Como sabes, fui directora en mi época. Mi retrato está colgado en el despacho del director. De hecho, vi cómo el profesor Black se enteraba de tu llegada. Confieso que me picó la curiosidad. ¿La siguiente prueba es en el despacho del director? Así es. Esperaba que, llegado el momento, el ocupante de ese despacho nos ayudase. Por desgracia, este director no parece tener ningún interés en nada que no sea él mismo. Habrá que acceder al despacho cuando no esté. Entiendo. Muy bien. Buscaré la manera de entrar. ¿Cómo? Bien, nos veremos en mi retrato de allí. Hasta entonces. Qué bien, nos va a ir fenomenal. Tenemos que ir al despacho del pollo este. ¿Cómo puedo acceder al despacho del director? Tal vez el profesor Fig sepa cómo hacerlo. Habla con el profesor Fig en su despacho, por supuesto. Siempre he dicho que viaja. Bueno, ya estamos llegando al despacho del... ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué follón tiene montado? Al despacho del señor Fitch. Ahí está. Esa es otra. No, hay que esperar, como siempre. ¡Rebelio! Verés, profesor. Los guardianes me han mostrado dónde es la próxima prueba. ¿Ha cambiado algo? Lothgok y yo hemos descubierto que los duendes buscan otro almacén. Como el que vimos en el castillo de Rookwood. Y he descubierto que están construyendo enormes taladros para su búsqueda. La profesora Fitzgerald parecía muy preocupada. Ya veo. Ranrock sabe incluso más de lo que sospechábamos. ¿Cuándo es la próxima prueba? Lo crea o no, es en el despacho del director. Increíble. Muy bien. Necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra. El elfo doméstico del director la conocerá. No conozco al elfo doméstico del director. ¿Me hablará siquiera? Supongo que le será muy leal. Sí. De modo que necesita un disfraz. Tengo justo lo necesario. Una poción multijugos. Tendrá el aspecto y la voz del profesor Black. ¿Pero no requiere esa poción algo de la persona en la que te transformas? ¿Y no lleva mucho elaborarla? Así es. ¿Cómo es que tiene ya poción multijugos para transformarse en el profesor Black? Nunca se sabe cuándo puede hacer falta algo así. Uy. Digamos que me pareció conveniente prepararla para cualquier eventualidad después de mi viaje en vano al ministerio en su nombre. Ahora el tiempo es oro. Bébasela y le seguiré contando más cosas. No me fío. No me fío ya de este. ¿Cómo se siente? ¡Increíble! Me costará olvidar ese sabor. ¿Qué tal mi voz? Convincente. Me he tomado la libertad de transformar su túnica. Como hemos dicho, necesitará la contraseña de Scrop, que puede estar en cualquier parte del castillo. Puede buscar a la profesora Kogawa. Anda dando la tabarra al pobre elfo con el Quidditch, con la esperanza de que convenza a Black de que cambie de opinión, hasta ahora sin éxito. Ya veo. ¿Y si el profesor Black me ve? Déjemelo a mí.
Le diré que debemos ver un enlace del Ministerio de Hogsmeade. Con eso usted tendrá tiempo suficiente. Gracias, profesor. Supongo que nos veremos en la Cámara de los Mapas. Es extraño escucharle palabras de gratitud al profesor Black. Nos vemos allí. Voy haciendo así porque los cascos me... Voy escuchando una vez un lado y otro que no escucho y viceversa. Venga, vamos para allá. Se me ha cerrado con las vestimentas del profesor... Bueno, el profesor del director Black. Según dicen, el peor director de Hogwarts. ¿Qué? ¿Tú dónde vas? ¿Eh? ¿Dónde vais? ¿Cómo te va? Ojalá pudiera hacer algo para mí. A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Profesor, ¿me concede un momento? Profesor, quería departir con usted. Yo... Tengo mucho lío, profesor Sharp. Faltaría más, señor. Es solo que me preguntó por una poción y yo... Bueno. ¿Sí? Ah, sí, claro. Pues dígalo, Sharp, no tengo todo el día. Será mejor que hablemos en otro lugar. Se lo aseguro, Sharp. Puede hablar libremente. De acuerdo. He elaborado la cura para forúnculos. Puedo dejarla en su despacho cuando lo estime oportuno. Por supuesto. No hace falta tanto secretismo. Que me la lleve un alumno. Un alumno. Muy bien, señor. ¿Sí insiste? Sí. Y gracias, Sharp. Espero que haya hecho suficiente para todos mis forúnculos. Ahora toca decidir a qué alumno encomendar esta poco envidiable tarea. ¿A eso lo llamas una imitación? Hazlo mejor. Pues sí. ¿Masticar con la boca abierta? ¿Dónde están tus modos? Creí oír acercarse al director. No, el director está corriendo por los pasillos. Ábrete ya. ¡Oh! Está adornada ahí casi todo el castillo, ¿eh? ¡Qué bonito! ¿Por aquí? ¿Alguien ha visto mi espejo con mango de marfil? Ya suponía que no. ¡Es el mejor! ¡Hala! ¿El director? ¿Aquí? ¿Qué querrá? No hables con él. ¡Buenas! Quiero decir, fuera de mi camino, niños. Profesor, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. Profesor Black, de nuevo, no es tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. O diríamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta. Sería mejor que nada. Pero, ¿y la lesión, señora Kokawa? Profesor, más de un alumno ha recibido un golpe de Blackjack en la cabeza. Y me atrevería a decir que le dio algo de juicio. Y ahora están bien. El hecho de que le sucediera a un sangre limpia, en fin, no es razón para... ¡Qué estupidez! Trivializar la salud de los alumnos por un juego absurdo. ¿Un juego absurdo? Yo... A veces es usted imposible, señor. Pienso escribir al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio sobre usted. Buena idea. Incluso puedo suministrar el pergamino si hace falta. ¿Dónde está mi elfo? ¿El pergamino? Muy bien, así lo haré. Encantada. Y he visto a Scrob. En el gran comedor parece que me está evitando. ¿Por qué será? Buen día, señora Kokawa. ¿Qué hemos hecho para merecer a este director? No tengo tiempo para nadie en este momento. Para nada ni nadie. ¡A un lado! Corre, corre. A ver, por aquí... Ay, no, por aquí no era. Era por aquí el gran comedor. Sí, bueno, lo indica en el minimapa. No voy a ser muy listo. Otro. A ver, ¿qué quiere usted? Señorita Broom, venga. Vaya, profesor. Qué sorpresa tan interesante. Es Bloom, por cierto. Recuérdeme su área de afinidad, Broom. Los timos están a la vuelta de la esquina. Encantamientos, señor. Hechizos no verbales. Querría tener uno para desaparecer. Siga así, Broom, y enseguida será tan invisible como nuestra reciente incorporación de quinto año. No es invisible, señor. Va por la biblioteca a veces. De hecho, me ayudó con... un problema con mis libros. Hablando de cosas invisibles... ¿Dónde está mi maldito elfo? Ya empieza a comportarse al director como él. Le pasa algo raro. Le pasa algo raro. Si tú supieras... ¡Abre!
Ay, pensaba que vas a atravesar cabeza ahí la... ¡Cabeza alta, sangre limpia! Suyo es el futuro. Sabía que iba a atravesar la puerta. No... Profesor, necesito hablar con usted. Hola, profesor Black. Profesora Weasley, es un placer verla. ¿Señor? Ya que está aquí, me pregunto si podría hablarle del profesor Fig. Oh, muy bien. He decidido darle un poco más de margen esta vez. ¿Margen, profesor? Seguro que le parece prudente. He de confesar que me preocupan sus alumnos. Apenas pasa por aquí. Soy consciente de ello y quiero que siga siendo así. Entiendo. Pero, señor, si me permite, no me gusta que los de quinto año estén pasando tanto tiempo fuera del castillo, supuestamente en nombre del profesor Fig. Circulan inquietantes rumores sobre sus aventuras. Desde colarse en el bosque prohibido a... enfrentarse a los seguidores de Ranrock y a la chusma de Rookwood. ¿Qué? ¡Cielos! No hay que creerse todos los rumores, profesora. No, vaya que no. Bueno, no perderé de vista a Fig. Solo tiene que seguir con el gran trabajo que estaba haciendo, que es maravilloso. Yo... bueno... gracias. Pero estaría encantada de investigar. Bien, eso es todo, Weasley. Digo, profesora Weasley, que tenga un buen día. Está un poco... magnífico trabajo. Darle margen al profesor Fig. Nunca entenderé a ese hombre. Lo está abordando, ¿eh? Eso dará un respiro al profesor Fig. Qué chulada como han dejado esto, tú. No me digas que... Scrub trabaja como cualquier elfo doméstico. ¿Cómo está este elfo? Si le han arrancado una oreja y todo. ¡Scrub! Saludos, amo. Recuérdame la contraseña de mi despacho. Oh, pero el amo hizo jurar a Scrub que no se la diría a nadie, ni al amo. ¿Cómo osas cuestionarme? Estoy pensando en ponerte otro par de orejas. Sí, señor. Claro, señor. Scrub suplica su perdón. Es el lema de la familia Black, amo. ¡Claro! Por supuesto. El amo se acuerda, ¿verdad? Sangre limpia por siempre, ¿no? Casi, amo. Scrub cree que el amo está poniendo a prueba a Scrub. Es siempre limpia. Obviamente. Y por supuesto, como el amo sabe, en francés. ¡Ah! Sí, por supuesto. Te ordeno que lo pronuncies para mí. El amo sabe que el francés de Scrub es lamentable, pero... vale. Tuyo por... Gracias. Nunca hables de esta conversación ni conmigo ni con nadie más. Claro, señor. Scrub hará lo posible por apartarse del camino del amo. La poción multijugos pierde efecto. ¿Será mejor desaparecer? No. ¡Atención, estudiantes! Decreto que el gran comedor se decore a partir de ahora con los dignos estandartes de Hufflepuff. No responderé preguntas en este momento, ni en ningún otro. Vámonos, corre. Vámonos. Que ya la hemos liado bastante. A ver, aquí. Por aquí. Justo a tiempo. Se acaba el efecto. Fig tenía razón. No me creo que haya funcionado. Ahora hay que darle la contraseña a la gárgola. Y ahora tenemos que ir a la gárgola. La gárgola. Ahí es donde tengo que decir la contraseña. Toujours pur. Toujours pur. Sorbete de limón. Pero esa no la conoce él aún. Me pregunto si todas las familias de élite de magos tienen un lema. Pues seguro. Oh, está bastante hecho, ¿eh? Entonces estos son directores, en teoría, ¿no? A ver, subamos. Uy.
Me alegro de verte. Es gracias a la rápida reacción del profesor Fig. ¿Y ahora? Acércate al pedestal de la antecámara y lee el libro que aparece. Sospecho que no bastará con leerse un libro. Tus sospechas son acertadas. Hablaremos cuando hayas terminado. Sí, señora. ¿Lleva todo este tiempo bajo las narices del director? Recibo de la botica. Cura para furúnculos. A ver, vamos por aquí. Debe de ser el pedestal. ¿Eh? El gorro de dormir de color tostado. Qué bonito. Vamos allá. Y me comió.